Hola, para los que no me conocen, mi nombre es Madeline Guerrero y bienvenidos a un nuevo video. Bueno, familia, hoy me estarán acompañando a un nuevo video. Hoy estaremos en el Winsow por aquí. Qué lindo. Así que le estaré mostrando cada animalito que está. Y aquí estoy con mi mami. Hello, chicos. Sí. Bueno, chicos, ahora vamos a ir a comprar las entradas. ¿Vamos donde mi papá? Bueno, chicos, ahí está mi hermana, mi papá y mi hermano. Bueno, chicos, ya entramos, ahora vamos a ir a ver el show marino. Así que acompáñenos. ¿Dónde está? Aquí está el gordo. Hello. Vamos al show. Llegó la chiqui con el mapa. Tenemos que recorrer todo esto. Es grande. Ay, yo no quiero ir ahí porque me da miedo la. Ay, no. Vamos. Vamos a hacer fila para entrar al show marino, ¿no, mi amor? Sí, mamá. Ay, mira, a ver aquí. Infanta. Ya se va a ir a tomar una foto. Está muy alto. Ya, esta es la fila para el show marino. Bueno, chicos, ahora nos vamos a subir a ver el show. ¿Hay que sacarlo? ¿Dónde nos hacemos? ¿Allá? Vamos, mami, a coger puesto. Allá, mi amor. Acá, mi amor. Ya. Allá. Yo creo que en ese. Ahí, mi amor, ahí. En ese. ¿Y este? Chicos, ahora estamos en la espera de que salgan los lobos marinos y los pingüinos, así que hay que esperar. Chicos, ya va a empezar el show. En cambio, un lobo marino puede caminar enérgicamente
correctamente y lo hace apoyado sobre sus cuatro aletas. Segunda diferencia, en la cabeza un lobo marino asoma pequeñas orejitas, chiquititas pero bien notorias, en cambio las focas no tienen orejas. Una foca como él solo tiene conjuntos auditivos, pequeños orificios que además están tapados por pelo. Tercera y última diferencia, aletas delanteras. Ahí podemos ver cinco dedos y cinco largas uñas que parecen garras. Las utiliza para defenderse y ayudarse a salir del agua hacia la tierra. En cambio, un lobo marino simplemente no las tiene. A pesar de sus 200 kilos, es ágil en el agua. Queremos que pongan mucha atención en su forma de nadar. Porque el motor de nado de una foca son las aletas posteriores. Las mueve de esta forma y así se impulsa y alcanza velocidad. Y lo despedimos con un fuerte aplauso. Pero para que queden más claras, tenemos a otro invitado. Él camina apoyado sobre sus cuatro aletas y solo pesa 300 kilos. ¿Lo queréis conocer? Pero tenemos un problema entonces. Bueno, ¿sabían que los lobos marinos, como a él también se les llama leones marinos? Se debe a esa hermosa melena de pelo que crece en el cuello solamente de los machos adultos. Además, se les llama leones marinos por lo siguiente. Atentos. Ya vimos que las focas solo se arrastran, en cambio el lobo marino no. Él camina enérgicamente apoyado sobre esas cuatro aletas, movimiento que es posible ya que tiene sus cuatro traseros bien desarrollados. Las focas no, por eso solo se arrastran. Segunda diferencia, orejitas del lobo marino. Miren qué ternura. Pero bien notorias. Recordemos que la foca no tiene orejas, sino que conductos auditivos. Para el público de allá, ahí están. ¡Perfecto! Tercera y última diferencia, aletas delanteras. ¿Recuerdan las garras de la foca? Bueno, este lobo marino no las tiene. Así es, los lobos marinos no tienen garras en las aletas delanteras. Sí tienen garras en las aletas posteriores. Tres enormes y aterradoras uñas. ¡Wow! Que utiliza solamente para rascarse. A pesar de esos 300 kilos, ¿creen que será ágil en el agua? ¡Sí! Por supuesto que sí. ¡Chapuzón entonces! Y viajando entonces, llegamos a la corriente de Humboldt. Esta es una corriente de aguas frías, proviene desde la Antártica y baña toda nuestra costa. Este pequeñito, cuando sale del agua, lo hace caminando en dos patitas y viene vestido de elegante smoking. ¿Quién será? ¡El pingüino! ¡Recibamos con un buen aplauso a Timmy Willy! Vamos a aprender muchísimo y quiero partir con una pregunta.
¿Son aves? ¡Sí! ¡Sí! ¡Muy bien! Entonces pueden volar. No, no, pero como que no, si son aves. ¿Aves vuelan o no? Sí, pero ¿qué hacen los pingüinos? Nada. Muy bien. Pero no aplaudamos
Porque en el artículo también decía que fuera del agua ellos son flojos. ¿Por qué me miran así? Mira. Levante la mano. ¿Quién cree que son flojos? Ahora todos los que tienen la mano arriba. No. Atención. ¿Qué bien? ¿Son flojos los lobos marinos? ¡No! Bueno, pueden apoyar todo su peso en esas fuertes aletas para subir y bajar de alto. Por lo tanto, ¿son flojos los lobos marinos? ¡Bien! ¡Lo dejaron clarísimo! Hace un rato atrás conocimos a Kiwi Wiggy y aprendimos que los pingüinos se protegen del frío gracias a su plumaje. ¿Pero qué utiliza un lobo marino para protegerse del frío también? ¿Piel y? ¡Pelo! ¡Muy bien! Ellos están cubiertos de pelo. Las hembras, en este caso, tienen solo pelo corto, casi no se nota, parece piel de color café o negro, y la verdad es que hay que sacudir el pelaje para poder usarlo. En cambio, el macho adulto, ya aprendimos que desarrolla melena en el cuello, por lo tanto, su pelaje es más notorio. ¡Ay, qué linda melena, Kevin! Pero no es suficiente. Lo realmente importante para él es la... ¡Grasa! ¿Adivinen dónde la acumula? ¡En el cuello! Otra característica del macho adulto. No solo tiene grasa en el cuello, también en el resto de su hermoso cuerpo. ¡Guau! ¡Wow! Sí, que está protegido del frío. Bueno, ¿creen que Kevin es grande? Todavía no termina de crecer. De hecho, está pesando 250 kilos. Va a llegar a pesar 350. ¡Qué vergüenza, eh! No está preparado todavía. Las hembras solo pesan 180 kilos. Lucy va a mantener esa hermosa figura. Me quedo en el centro. Hemos aprendido agilidad de lobos marinos en el agua, fuera de ella, para que utilizan el pelo y la grasa. Vamos a cambiar de tema. Llegó el momento de hablar de la sobrepesca. Y de cómo los lobos marinos son tan inteligentes que lamentablemente han aprendido a seguir a los pescadores a mar adentro en busca de su alimento. Rápido, fácil, pero también riesgoso. Tienen un oído sensible. Pueden diferenciar el sonido del motor de un barco de pesca artesanal de otro simplemente deportivo. Lamentablemente, el problema de la sobrepesca está presente hoy en Chile. Por supuesto que hay consecuencias. La mayor de ellas es que ya no quedan tantos peces, ni para pescadores, ni tampoco para lobos marinos. ¡Wow! Cómo manejamos la basura. Cada año llegan 8 millones de toneladas de plástico directamente al mar. Y si seguimos a ese ritmo, para el 2050 va a haber más plástico que peces en el mar. Animales marinos se ven afectados por esta causa y todos hemos sido la causa contaminando. ¿Qué les parece que ahora todos somos parte de la solución? Sigamos el ejemplo de Kevin. El día de hoy nos invita a todos a... depósitos para que el día de hoy todos puedan reciclar. ¿Será suficiente un día? No. Llegando a su casa, busquen un punto limpio cercano y sigan reciclando. Podemos ayudar muchísimo más a la hermosa fauna marina. ¿Están de acuerdo con nosotros? ¡Sí!